Bien, nos encontramos en la ciudad de San Juan de Marcona, siendo fecha 27 de febrero de 2020. El municipio hay al fondo, la Plaza de Armas, que no existía hace más o menos 40 años atrás, ni 20 años atrás, ha sido habilitado. Acá había una avenida antes, en dirección al mercado. Bien, de este punto vamos a realizar una de las vías hacia la antigua habitación, la antigua vivienda, en el cual pues nosotros pudimos iniciar nuestros primeros años de vida. Para esto explicaremos que hay dos zonas, la zona O vieja, le llamaban en esa época, y la zona P. Desde el municipio, por la mano izquierda, podremos dirigirnos también hacia la zona P. De aquí a la espalda de las imágenes está la dirección o la vía hacia la zona O. Entonces, sin embargo, también por ahí arriba se puede dirigir hacia la O. Pero tomaríamos esta primera vía hacia la sección de la calle O, o de la zona O vieja. Desde ese punto, entonces, si miramos hacia atrás, estaremos en dirección a un colegio primero, y luego virando a la derecha llegaremos a la zona de la O vieja, donde fue pues el primer espacio o lugar de habitación para nuestra familia. Llegaremos a ese punto. Luego, en otro momento, iremos desde el municipio por la mano izquierda, siguiendo el borde del cerro, antiguo cerro Apra, hacia la zona B. Pero ese será en otro trayecto. Así que regresaremos desde ese punto hacia atrás, la miraje, para terminando esta plaza de armas, que antes, como les decía, no existía, puesto que había una pista. Ahora se ha cortado ese acceso y solamente vamos a poder dirigirnos por esta vía en forma de U hacia el centro, donde en su origen nos dirigíamos, o bueno, yo estaba muy pequeño en aquella época, la parte de la familia se dirigía para ir a la zona O. Esa es la vía actualmente, esta es la pista que nos lleva allí. Hacia el fondo vemos el sindicato, pasaremos aquí, estamos en la vía principal hacia allá. Aquí vemos dos caminos a dividirse. En este punto que está de celeste, el sindicato, dos vías, vean, una se va hacia la mano izquierda y otra sigue de frente hacia un óvalo. Ese óvalo nos permitiría también llegar a la O. Y también esta vía nos permitiría llegar primero al colegio de frente y luego por este lado también hacia la izquierda, ambos lados hacia la izquierda. Y por delante, a la derecha, nos podemos dirigir a lo que se llama la zona O. Esta vía principal nos va a permitir pues describir también los lugares de acceso hacia nuestras antiguas viviendas. La primero en la O dijimos, y luego en la P. Miraremos a la izquierda y este será el camino que tomaremos para llegar a un colegio al fondo. Lo mencionaremos en su momento, y de ahí seguimos adelante, cuadras adelante, hacia nuestra casa de la O vieja. Voltearemos la imagen, ese es el acceso hacia la O también y a la P. Y si miramos, veremos desde esta esquina el cerro, el antiguo cerro Apra. Característica de este cerro, si bien es cierto no es el más alto de todos aquí en la zona, sin embargo es uno de los más altos, es prácticamente un morrito, pero para toda la ciudad de Marcona es uno de los puntos más altos. Aquí se ve muy pequeño, prácticamente algunos pisos de altura, sin embargo desde la base del mar obviamente adquiere un nivel de altura pronunciado, pero eso lo veremos en su momento. Allá vemos que en las zonas más altas están ubicadas algunas antenas, no se podrá llegar allí puesto que están vigilantes, hay vigilantes antes en la zona, pero sí en la zona creo que se puede acceder a lo que es el Cerro Apra, ubicado frente al hospital principal de esta ciudad. Regresamos la imagen y encontraremos allá al fondo el municipio. Como vemos, el acceso, antes había una pista directa de la municipalidad, ahora ya no está esa vía. Y bueno, hemos dado así una revisión de este punto de cruces de avenidas que nos va a permitir llegar a nuestra casa. Allá al frente, en una esquina, la imagen de lo que es el local del sindicato de obreros mineros. Vamos a aproximarlo para ver ese panel que han colocado allí. Sindicato de Obreros Mineros, dice Shoga, Hierro Perú y Anexos, 1989, 13 de febrero 2020, a 31 años del cruel asesinato de nuestro mártir minero. ¿Quién es la persona que está en la imagen? Saúl Cantoral,
dice presente. Con el ejemplo, Saúl Cantoral plantea unidos venceremos. A todos los obreros, pues, de la mina, en este caso Shougan Hierro Perú, cuyo también monumento se encuentra al lado derecho del municipio. En este caso está el panel y ese local celeste es, pues, perteneciente para ellos. Allí y pasaremos a filmar metros más adelante. Un dato adicional antes de continuar la ruta hacia adelante en dirección a la Ovieja, a la antigua Ovieja. El colegio que está al fondo es el colegio Francisco Lognesi. Por ahí regresaremos, así que estamos muy cerca, creo, a toda la habitación. Iremos esta vez no por allá, sino por esta vía de acá. Un dato que queremos adicionar es aquí la venta en este lugar, en esta esquina, justo en este cruce, para que tome su desayuno muy simple, muy básico, a un precio bastante cómodo. Así que acercarse, ya son realitas. Así que gracias al comentario de nuestro hermano que vino anteriormente aquí, estuvimos tomando nuestro desayuno en ese lugar. Bien, nos vamos a dirigir de acá de frente, donde usted ve esos ómnibus de transporte, hacia el fondo, hasta un colegio, para luego virar a la derecha. Y vean, ahí nomás están a 2 cuadras de distancia. A través de esta vía. Filmaremos más adelante, entonces. Allá al fondo se ve el techo del colegio. Entonces son 2-3 cuadras aproximadamente y vamos a voltear a la derecha y seguir hacia adelante. Hacia adelante vamos entonces a filmar. Volvemos acá a la imagen de San Cantoral y dejaremos esta vía doble para alternarnos hacia esto al fondo. Comité de la Mujer Minera, base Shougan Marcona. Es este punto en el que comenzamos. Allá al fondo se ve el techo del colegio Francisco Bolognesi, se nota, creo, al fondo de esta vista. Seguimos en el ingreso que hemos tomado hace un momento y acá viene un descenso hacia lo que fue en algún momento el colegio fiscal. Acá hay un descenso de la vía y vamos a circundar acá luego de que observemos justamente este centro o comité de la mujer minera y filmaremos allá el antiguo colegio fiscal, muy cerca entonces a lo que fue nuestra primera vivienda en la calle, en la zona Ovieja. Rodito. El antiguo colegio fiscal en su parte frontal, desde el ingreso que hemos tomado allá, a ver, vamos a voltear la imagen, hacia el ingreso allá al fondo, en dirección al Cerro Apra. Allá está, pues, nuestro punto de inicio. Hemos caminado algunas cuadras acá adentro y vamos ahora a recorrer hacia la derecha, en dirección a la O Vieja y el antiguo centro de juegos nuestro también, pero el colegio estamos filmando en este instante.